autoridades de la provincia de Duarte, especialmente a Lucelene Plata, la gobernadora provincial, al ingeniero Félix Rodríguez. Les hacemos un llamado también al ingeniero Amílcar Romero, senador de la provincia de Duarte, la hacienda Atillo San Diego, en representación de la Junta de Vecinos Las Mercedes, hace la solicitud de la reparación de las calles de esta comunidad de Atillo San Diego, ya que no aguantamos más el abandono, el deterioro, el olvido en el cual ustedes no tienen. Fuimos confiados en ustedes que nos escucharíamos, que hacemos un llamado a las autoridades para que vengan en auxilio de esta comunidad progresista, pidiendo la falta de una carretera en condiciones óptimas para ayudar a la comunidad de nuestra sección, la construcción de aceras y contenes, las cuales podrían encauzar a las aguas que desde las diferentes propiedades salen y se apozan creando pozos y hoyos profundos que obstaculizan el tránsito de todos los que aquí vivimos. El puente sobre el río Bijao, que daría paso a los callejones de Atillo y otras comunidades desatendidas por ustedes. La construcción de un centro comunal que serviría para centros de reuniones de todos los grupos de la comunidad y para impartir docencia a los niños que tienen que recorrer 14 kilómetros de ida y vuelta para asistir a la escuela. Principalmente nos tienen abandonado para acá. Para acá necesitamos que nos apoyen más el deporte, cada día más, para alejar la delincuencia, vean. Necesitamos una cancha, que para acá no hay. Yo he ido a sitios lejanos de la ciudad, que hay cancha. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos pueden hacer una cancha aquí? Mi gente, nosotros queremos una cancha, vean que sí.